Finally, someone let me out of my cage. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este Tu Limón Show, noticias irrelevantes. Hoy tenemos un show muy interesante. Uh, por favor, quédense un ratito. Tuve que regresar a mi apartamento este de la granja. Hmm. Uh, porque tenía que porque, porque la Navidad la vamos a tener el 29 de diciembre en vez del 24 porque algunas personas que trabajan fuera de, de ¿cómo se llama? De de la ciudad trabajan por turnos semanales, entonces regresan este, familiares que tengo acá. Entonces, pues, va a tener la Navidad del 29. Entonces, tuve que regresar, pues, a traer mi ropa. Bueno, pude lavar ropa ya también, pero, este, no más quise venir a mi apartamento un ratito, trabajar aquí, porque técnicamente sigo trabajando en mi trabajo. No, no oficialmente, pero sí tengo que checar correos y así. Pero... Este, pues decidí, vi una nota que me llamó la atención de Pedro Ferriz, y ahorita vamos a hablar de eso, ese señor a veces dice cada cosa y, y nada más se hunde más, pero antes de empezar ese tema, este, quiero avisarles que sí, ya vi que Rodolfo del Prado hizo otro video, este, y lo interesante... Es que me inventó otro trabajo. Ya ya tengo, aparentemente tengo dos trabajos diferentes. En este, este fin de semana me descubrieron dos trabajos que yo ni sabía que tenía. Aparentemente Andrea dice que trabajo llamándole, cobrándole a la gente. No sé dónde sacó eso. Yo no llamo a cobrar para nada. Supongo que fue porque dije que, que, tuve, que tuve una llamada el viernes con personas, con mis directivos y algunas personas de un banco porque había posible fraude que es mi trabajo, este, que voy a entrar más a detalle, porque sí les voy a responder, tranquilas, tranquilos, les voy a responder por el año que viene, es que, es que tengo que preparar algunas cosas, tengo que sacar este clips de algunas cosas, tengo que screenshot todo eso, como ya saben que a mí me gusta siempre traer las pruebas en la mano, porque si vieron el video de Rodolfo Del Prado, que pueden ir a verlo, no me importa, este dice, yo siempre traigo pruebas y fueron 19 minutos de, ella dijo, ella dijo, ella dijo, ninguna prueba <laughs> y siempre amenazando, sacando audios, saca los audios, güey, no sé por qué te te, te, te la pasas amenazando con audios, sácalos, son cosas que hemos dicho al aire, no estamos avergonzados de nada que decimos en privado o en público, este, pero no se preocupen, no se preocupen, vamos, este, vamos a vamos a responder el año que viene. Yo no me estoy peleando con nadie, repito. Damos nuestras opiniones de, de personajes, pero las opiniones, como que sí les duele, sí les duele, sí les duele lo, que, lo que decimos, aparentemente, y pues empiezan a inventar cosas para pues contraatacar, ¿no? Por, por alguna forma de decirlo. Este, porque aparentemente trabajo en la granja, que le digo granja, pero no es una granja, <laughs> es una casa. Es, este, ten, es una casa donde me voy los fines de semana con, con mi familia acá. Este, si ustedes han visto mis historias en Instagram, saben que, pues, me la paso ahí bien a gusto. Realmente, trabajo no es. Uh, ayer vimos la película de, uh, la de, la de Killers of the Bedflower, que si no la han visto, está buenísima, la de Martin Scorsese. Uh, es de tre tres horas y media la pinche película, pero buenísima, buenísima. Es, 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 es basada en una historia real. Uh, está muy buena, se la recomiendo. Pero bueno... Este, pero bueno, aparentemente tengo trabajos nuevos, este, responden, pero no responden, o sea, es, es, me, me voy a entretener mucho, me voy a entretener mucho, va a ser un maratón, porque le voy a responder a Andrea, le voy a responder a Rodolfo, es que ténganse ahí al pendiente, este, porque va a estar, va a estar divertido, vamos a hacerlo con, con pruebas de verdad, con pruebas de verdad, todos vamos a exponerlos de una manera u otra. Entonces, manténganse al pendiente el año nuevo. No me estoy haciendo, güey, simplemente, pues estuve en vacaciones y este es un proyecto un poquito más grande, entonces quiero dedicarle el tiempo necesario para hacerlo bien. Pero no se preocupen, todo, todo con calma, todo con calma. Roma no fue destruida en un día, <laughs> como dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tema principal, que, hay, que ustedes vienen a esto, el tema principal. ¿Qué está pasando con Pedro Ferris? Y les quiero dar un poquito de contexto: quién es Pedro Ferris y cómo yo llegué a conocer a Pedro Ferriz. Le digo, es que me, se me traba la lengua. Este... Pues aparentemente yo conocí a Pedro por una entrevista que, bueno, más bien lo conocí porque le respondió a Jorge Carvajal en Twitter y luego este salió una entrevista con Andrea. Este, y luego, eh, ¿cómo se dice? Se empezó a, le empezó a tirar a... Bueno, después de que Verástegui lo llamó drogadicto, uh, él salió muy, también muy machito a decir que lo iba a desmascarar, que es un católico falso y que también a él le gusta el rosco en popote, cosas así, ¿no? Puros, puros insultos de, de, de niños chiquitos. Y, y... Pero después como que le metieron una regañiza o no sé qué pasó, no sé si su papá, como su papá es amigo de, de Eduardo Verástegui se, se rumora... Uno puede especular, que especulaciones pues, o sea, usualmente no son... Basadas en en evidencia. simplemente son especulaciones con, eh, basadas en circunstancias, no en, en, en la información que tenemos a la vista. Y la especulación de muchas personas fue de que su papá, como es amigo que le metió una vena regañiza, pero también este, aparentemente no tiene una buena relación con su papá. Algo así. no, sé, la verdad no, me quiero meter en temas personales de familia porque yo no, soy de ese tipo de personas. Ah, bueno, porque aparentemente mi mamá me abandonó a los 12 años pero esa fue la edad que nos venimos a Canadá. <laughs> esa es otra cosa que Rodolfo dijo, me, me, que, mi mamá, que mi mamá, dijo que 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 este cómo se llama, que que dijo que que mi mamá dijo que me abandonó a los 12 años, pero esa edad fue la que nos venimos a Canadá. De Cancún nos venimos acá, pero bueno, es ya veremos. Ah, mariferme me quiere analizar, que me analice, que me analice y que me dé una entrevista. Quiero preguntarle, tengo preguntas muy directas. Este, eh, de hecho en Twitter puso que, que está esta vez promocionando su este. Pero te apuesto que va a decir algo, va a decir, sacó los dientes, ¿no? Porque yo estoy dientón también. Y va a decir, mueve, mueve mucho las manos porque está nervioso. Y va a decir, ¿qué más va a decir? Se repite mucho porque el subconsciente, o sea, va a decir pura mamada. Y aquí se los digo primero para que, pa que digan que yo me analicé. Este, y me gustaría ver si me analiza, pues que muestre las pruebas de, de cómo está corroborando esta información y pues ojalá no nomás use su celular para analizarme, ojalá no saque en video y realmente demuestre lo que dice, pero sería bueno, o sea, me, me daría proyección, me daría proyección, porque le pregunté a Marifer Centeno, de hecho hoy en la, en la mañana o ayer que, que puso su, aquí se los enseño de hecho, no es, este, le pregunté porque estaba promocionando su ¿Cómo se llama? Su, su curso. Y le pregunté, oye, con este curso yo puedo, yo puedo conseguir trabajo. Le dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí le dije, aquí le dije, aquí le dije. No, este no es. Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me bloqueó? Ah, aquí está. Dice. Dice, abrimos, abrimos curso de grafología en línea, mándame WhatsApp al whatever, whatever. Y le pregunté, ¿con este curso puedo trabajar como dice en tu página web? Y hace 20 horas y no me ha contestado. No me ha contestado porque su página dice que tiene un banco de, de, de empleo, un banco de trabajos. <laughs> o sea, qué pedo, pero bueno. Este, espero que me contestes, Marifer, espero que me, que me contestes esa pregunta. ¿Qué tipo de trabajos podría conseguir yo con mi curso de grafología, como lo estás tú vendiendo en tu página web? Este Y también tengo preguntas acerca de cómo usas cómo usas tu, tu lenguaje corporal y tu grafología de, de personalidad en las cortes de Perito. Este ¿Qué casos has ido a, a dar tu análisis? de grafología de personalidad en las cortes mexicanas o si alguna vez has ido a una corte mexicana a hacer eso uh, o cualquier otra cosa, ¿no? Porque cuando usas la palabra perito, te estás, dando, te estás dando una, pues la gente usa perito en términos de juicios en cortes, ¿no? Pero bueno, este son preguntas que tengo que nunca va a contestar porque sabe que si las contesta... Pierda credibilidad, porque vamos a hablar de credibilidad. Que este vamos a ver a Pedro Ferris, le mandé el link también a Pedro Ferris para que veaste en vivo. Hola Pedro, cómo estás, bienvenido. Este, porque vamos a hablar de cómo este güey, la verdad, cada vez que abre la boca, cada vez que abre la boca se hunde más, la verdad. Es increíble, es increíble. Y le recuerdo que si él me exalto, que si grito, estoy en mi casa puedo gritar como yo quiera. Que si... Voy a tratar de no usar palabras como mamona o mamón. Porque yo lo digo mamón como o sea, no seas ridículo, ¿no? Más digo voy a usar la palabra ridículo. Pero mamón tiene un poquito más de punch. Pero la veo... Pero sí entiendo cómo la gente lo puede tomar como ofensa. Este... Pero bueno. Uh, porque Pedro Ferriz esta mañana... Sí, esta mañana el 20... No, ayer, perdón. Ayer en la noche, 8pm, subió este video. Uh, ah... Subió este video y pues le mandó un mensaje muy contundente a, 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 a dirigido a Daniel Bisoño. Y pues vamos a ver qué él tuvo que decir a, a Daniel Bisoño. estamos a ver lo que le puso. O sea, le mando este mensaje a Daniel Bisoño, pero también a mi tío Ricardo Salinas, el jefe de Daniel Bisoño, porque él es el dueño de TV Azteca. Y dice: No puedes permitir que tus comentaristas difaman a las personas de esa manera. Creo que quiso decir difamen. Dice, y Daniel, el día que te vea, espero que tengas el valor para verme a los ojos, le dice. este, este Pero como no toma como ofensa decirles: No, es que su, su argumento era diferente. No se preocupes, vamos a, vamos a entrar en detalle el año que viene. Creo que el segundo o el tercero de, de enero. Espero tener todo listo. Pero no se preocupes, a... de que le contesto a Andrea, le contesto a Rodolfo, porque ya tengo dos videos para reaccionar. No sé si lo voy a hacer en partes o lo voy a hacer un maratón. Este, como para exprimir, ¿no? Para exprimir. Entonces, este, ya veremos. Pero bueno, vamos al tema. Vamos a ver qué le tuvo que decir este Pedro Ferriz a este Daniel Bisoño, eh, porque lo acusó con su mamá o su papá. Lo acusó con su papá. Vamos a ver. Me acaban de mandar un video. Bueno, aquí, perdón, se cortó se acordó. Me acaban de mandar un video de Daniel Bisoño, en donde está hablando de un escándalo que alguna vez me armó la revista TV y Notas hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado con una transexual en la cama y yo realmente le quiero mandar este video a mi querido amigo Ricardo pero eso que tiene, eso que tiene si, si la nota si la nota salió y a todo mundo agarró de sorpresa, tanto así que se hizo viral, tanto así que tú tienes que hasta, hasta hoy en día porque la nota salió creo que en, en, en el 2019. La nota se hizo tan viral que hasta hoy en día, Pedro, sigues, sigues hablando del tema, te sigues molestando acerca del tema. Si fuera mentira, pues ni la, ni siquiera lo... O sea, ¿por qué te, si es mentira, ¿por qué te esfuerzas tanto a, a probar que no es? O sea, aquí... <laughs> o sea, qué chistoso. Y, y también escuchen cómo dice. Me mandaron, me acaban de mandar un video, ¿no? Porque así trabaja este señor. Él no investiga, él no Googlea, él no se toma cinco minutos para corroborar la información que le mandan, como lo hicieron con este, con, con Eduardo Verástig, es lo mismo que hizo. Me, man, me están mandando un video de él encuerado que son fotos que ya salieron desde hace mucho, Pedro. O sea, tú, tú te llamas periodista, te dices ser, te dices ser periodista, que tú se investigas y que haces cosas, pero realmente, vamos a ver que no lo haces. Porque te, cre te crees todo lo que te mandan. Entonces, no, entonces Ay, querido amigo Ricardo Salinas. Ricardo, no puedes permitir que tus conductores digan este tipo de estupideces. Porque al único que yo estoy enterado que le rompieron el culo y un prostituto lo dejó madreado en un hospital fue a ti, Daniel. Este no fue Daniel. Este fue el Fabiruchis. Ni siquiera fue Daniel Bisoño, Pedro. Infórmate, cabrón. Perdón, no debí decir cabrón. Es que te digo, es que. Ese no fue, ese no fue. <laughs> ese no fue Daniel, ese fue Fabirucci, o ¿se acuérdate? Las niñas. Unas, unas chicas nice. Que le, que le invitaron a ver una... con unas chicas very nice, algo así. Y que le acabaron. Este. le acabaron. Sí, pues golpeando. Hasta salió. Salió con. Salió con el. con el, colli, con el collarín en rechillas de ruedas, todo golpeado a decir, a dar sus. O sea, ni siquiera puedes tomarte el tiempo de corroborar la información que estás dando, Pedro. Tú también. Ahí tú mismo te estás clavando, o sea, ahí tú mismo te estás dando de que no eres periodista, que no te tomas el tiempo de investigar de lo que estás hablando. A mí me tomó cinco minutos. Cuando tú dijiste eso, busqué, ah, cabrón, a Daniel Bisuño le pasó eso. Yo me pregunté a mí mismo. Yo me pregunté a mí mismo. Como a ustedes les digo, ustedes también corroboran la información. No nomás mía, la de todos. Busquen por ustedes mismos, hagan su propio research. Y me tomó cinco minutos para averiguar que no fue Daniel Bisoño a quien golpearon. Pero aquí tú también, bien, bien confiado de la información que estás dando, sin antes corroborarla, ahí tú estás difamando a Daniel Bisoño, Pedro. Ahí tú estás difamando a Daniel Bisoño con algo que nunca pasó y de hecho le pasó a otra persona. Entonces, si vamos a hablar de difamación. ¿Qué te digo, güey? Estoy enterado que le rompieron el culo y un prostituto lo dejó madreado en un hospital. Fue a ti, Daniel. Y te digo una cosa, Daniel. Tú estás sufriendo las propias consecuencias de lo que es tu lengua, de lo que son tus mentiras, ¿Oílo? de lo que son tus calumnias. Y el día que te vea, Daniel, ese día. Espero que tengas esos mismos huevos con los que dices las cosas. Pues espero que tú también, Pedro, espero que tú también le vayas a reclamar, porque ¿qué pasó con Eduardo Verástegui? ¿Qué le pasaron a los huevos que tenías con, cuando estabas tirándole a toda madre a Eduardo Verástegui, que le ibas a exponer y que falso católico y que cuánta mamada? Y pero después, ay, ya somos amigos, ya me pidió perdón, me dijo drogadicto, me dijo tanta cosa, pero ya me dijo perdón. ¿Y los huevos qué? ¿Eh? <laughs> Para decírmelo en la cara. A lo, a la lo mejor gallina. la gallina no puso ese día. Y a ver de cómo nos toca. Porque, ¿sabes ah. qué, Daniel? Tienes un oficio miserable. Eres un hombre que se dedica a mentir. Eres un hombre que no tiene palabra. ¿Y sabes qué? ¿Qué acabas de hacer, Pedro? Acabas de mentir. Acabas de dar información incorrecta acerca de Daniel Bisoño. Tú estás mintiendo aquí en. Uh, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No ve la ironía? ¿En serio? Pues no, a lo mejor no está informado. También te faltan huevos. Y aquí estoy yo, a en ver. este, mi foro, y te lo digo a ti. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Qué bueno, Pedro Ferriz. Pero bueno, y pues sí, lo acusó con su papá. <laughs> lo acusó con su papá y Ricardo Salinas dice, lo veré personalmente también el señor bien barbero. Gracias, don Ricardo. Es usted un hombre recto y de palabra. Sabe que tiene mi admiración y sobre todo respeto. Sí, güey, bésale el culo al millonario. Bésale el culo al millonario. <laughs> Para que te dé chamba. Ándale, Pedro, ándale. Ándale, ¿por qué no le sacan los trapitos a don Ricardo Salinas? ¿Por qué no hablas de lo que pasó cuando se apoderó de, de la televisora? Este, creo que Canal 11, algo así, una televisora que se apoderó. Que, que bajo la noche fueron hombres armados y e hicieron un desmadre. ¿Por qué no hablas de, las, de todas las cosas que, que aparentemente le debe a, al, al SAT y tanto? ¿Por qué no te pones a investigar mejor eso? Haz periodismo de verdad. Porque, va, pero vamos a ver el mentado clip que desató a, a Pedro Ferriz. Uh, de que le causó tanto drama, ¿no? Tanto drama le causó a Pedro Ferriz. Y le quiero dar las gracias a este, ¿cómo se llama? A, un, a una persona que me mandó el video. Creo que se llama Julio. Gracias, Julio, porque yo andaba. Yo quiero ver el video de que está hablando de Pedro, que no sé qué. Deja nomás, le doy las gracias a. Creo que se llama Julio. no más quiero asegurarme que dé crédito a la persona. Yeah, Julio, gracias Julio, te lo agradezco. este Pero vamos a, ver, vamos a ver este video donde aparentemente Daniel Bisoño está sorprendido acerca de la nota donde le, le pasó lo que le pasó a Pedro Ferriz. Ferriz Alegadamente. A Pedro Ferriz que eh, lo agarró la esposa. Eh, Alessandra Stergios lo encontró en su casa y en su cama con un travesti Ay, ¿cómo? O sea, lo está leyendo de la revista está, está, está repitiendo lo que dijo la revista él no lo está firmando él nomás está comentando, eso no se llama difamación, si eres periodista Pedro tienes que saber la diferencia entre difamar y nada más hablar de algún tema popular, de algo que se está haciendo viral, porque también voy a darles una, otra cosa, otra, otro pedacito de información que Pedro pudo haber Buscado en internet muy fácilmente y no lo hizo. Pero entonces vamos a ver, vamos, vamos a seguir. Lo dice y que se quería jalar los pelos la señora con, cuando la vio con el travesti. entonces... ¿Pues yo me desmayo. Sí. Bueno, pues. Pidió el divorcio. Ya, ya. No, pero pidió lo el cachó, divorcio. lo cachó. Sí. Lo cachó. Ella regresó de un viaje, según dice la publicación. Ajá. Llegó y estaba, ella dice, el señor, en la cama con un travesti. O sea, con una señora, sí. con una mujer, pero que la mujer era y luego era fíjate, hombre. el dueño del canal, oh, Lieberman, si no me equivoco, sí. el de, donde trabajaba en un noticiero en Estrella TV. TV, en Los Ángeles. Pues trabajaba porque dice que cuando se enteró lo corrió. Pues pero fíjate que... dice una cosa, que cuando se, bueno, obviamente cuando tuvo la discusión con la mujer, entonces él se fue y ella pensó que él se iba a suicidar por algo que le dijo. Y entonces él llegó a su trabajo y ahí rápidamente le llegó la policía. ¿Por qué le habló a la policía? Que porque se quería suicidar. O sea, tenía miedo de que él... Ay, qué ¿Sabes qué es lo que se... Al o sea, no dijeron nada. Están repitiendo lo que dijo la revista. ¿Por qué no demandas a la revista? Pero bueno, para acabarla de molar, para, para, para acabar de, 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 pues, de quitarle la credibilidad a este Pedro Ferriz, el video... Como lo informa no nomás el Universal, muchos medios. El video fue del 2019, ni siquiera es reciente. Pues recuerden que él dice, me mandaron un video de hace tres años. Porque fue a finales del año del 2019, hace tres años. Un video de hace tres años. Que lo estás haciendo un pinche despapalle. No pudiste verificar que fue de hace mucho. No, no pudiste verificar que, que a Daniel Bisoño no fue al que, al que le hicieron lo que tú estás acusando que le hicieron. Porque tú sí lo estás afirmando. Daniel puede ser lo que quieras. Daniel puede ser lo que quieras. Puede ser, sí, grosero, hipócrita. Puede ser muchas cosas. Es una persona, en mi opinión, no muy agradable. Su forma de ser, sí, deja mucho que desear. Pero. Eso no, eso no quita tu responsabilidad como periodista, porque tú mismo te, te autonombras periodista de verificar la información de las cosas que dices y las cosas que te mandan, porque puede que salgas, ah, es que a mí me mandaron el video, yo no sabía. Pero eso no te excusa. Eso no te excusa. Entonces, ¿qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Aquí volviste a cagarla. Volviste a poesía sí, <laughs> Fue fue algo tonto. Entonces, a veces, a veces es mejor no decir nada. Este. Porque. Pues sales sales mal, sales mal. Como vamos a ver en la, en la semana que viene, como Andrea y Rodolfo van a quedar mal también. Uh, <laughs> van, a, van a quedar mal. Y pues, y, y, si Ricardo Salinas se está metiendo en esto, pues, ¿qué te digo? Este. Y otra cosa, otra nota, hablando de, de notas mentirosas, el canal Enchufe TV, que este es un canal ecuatoriano, pues aparentemente sacó a decir que el, que el youtuber MrBeast lo estaba demandando y pues yo lo vi y dije, pues obviamente es falso. Y pues sí, ya también salió MrBeast a decir que fue falso. Entonces les digo, no crean todo lo que ven en el Internet. Si no lo escuchan de la boca de la persona de la que sale, no lo crean. No lo crean, si no ustedes ven la evidencia, no lo crean, sean, sean escépticos o escépticos. A mí me gusta decir escépticos porque se dice en inglés este, y pues se una más chingo, ¿no? Escépticos. Y me van a, a fumar, ay, que se presume que sabe inglés. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo eso? ¿Qué ustedes opinan acerca de esto de Pedro Ferriz, la verdad? cada vez que subo un video, se hunde más. O sea, no, no, no nada más, le mandamos el video del 2019. Involucró. a... Uh, uh, ¿Cómo se llama? <laughs> se involucró a Ricardo Salinas. Que pues él también se va a ver bien pendejo. Porque, bueno, no, es que te digo, no, es que uso palabras a veces. No lo, no lo, no lo digo como insulto. Trato de no decirlo como insulto, trato de decir, pero vamos a, vamos a corroborar. Se va a ver bien, güey. Güey está mejor. Es que no sé. Es que a veces se me salen las palabras. Se me sale lo mexicano. Como que empiezo a recordar mi niñez. Empiezo a decir palabras que, que no hace mucho que no digo. Este, como pendejo mamón. Que son las únicas dos que realmente uso. Pero bueno, perdón. Perdón, Mr. Ricardo Encelinas. Tú también te vas a ver bien ridículo, por así decirlo. Porque, pues, te estás involucrando en una nota viejísima del año 2019. Y, está, y, le, está, y le estás diciendo cosas... <laughs> le estás adjudicando cosas a, a este Daniel Bisogno que no son ciertas. Son ciertas, pero le pasaron a otro güey. Es como si yo dijera, ay, Pedro Ferriz, mejor cállate, que tú te caíste del escenario cuando estabas cantando una canción de Juan Gabriel. Sí pasó, pero le pasó otro güey. No, o sea, o sea lo que te digo? Poquito, poquito de, de research, poquito de investigación lo que ocupan como Rodolfo del Prado, como Andrea TV, que nomás dicen cosas sin investigar, yo les muestro la evidencia, yo, yo cuando digo algo les muestro lo que fue dicho, por algo, yo sí muestro pruebas, yo no, yo no digo, voy a mostrarles pruebas, yo aquí hablo con pruebas y nunca muestro pruebas, yo les muestro las pruebas, les mostré las pruebas de lo que dijo este Pedro, les mostré las pruebas de lo que dijo Daniel Bisoño, Le mostré las pruebas de que no le pasó a Daniel Bisoño, bueno, no sé si les mostré las pruebas de esta generación, uh, Sí, lo de Fabiruchis. Uh, Fabiruchis golpeado por... O sea, se está refiriendo a esto que le pasó a Fabiruchis. Hace 15 años. Que, que la historia que como la, cuenta, eh, como la cuenta Pedro es la misma. Sí, lo, fue un este, sexo servidor que fue y, le, y lo engañó y, y, le, y le metió una madriza y lo robó y qué sabe cuánta cosa. O sea, sí pasó, pero le pasó a otro güey no le pasó a Daniel Bisoño? porque si lo hubiera pasado pues todo el mundo hubiera hablado del tema pero bueno este esperen la respuesta de Rodolfo del Prado este voy a realmente exprimir estas contestaciones uh, el internet sí tiene memoria exacto Rino <laughs> <laughs> este y porque al final de cuentas para mí mira pueden decir lo que quieran a mí no me importa lo que diga la gente este porque siempre se inventan cosas Siempre son cosas inventadas cuando hablan de nosotros, son no cosas sacadas de contexto, porque el contexto es importante. El contexto es lo que hace algo real, es lo que realmente hace. Porque, por ejemplo, el contexto, les voy a dar un ejemplo: la guerra. Sin contexto, podríamos decir que, que todo el mundo atacó a, a Alemania en, los, en, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál es el contexto? Ah, porque Alemania estaba tratando también de, de conquistar Europa. ¿No? O sea, el contexto es importante. Y, y ya sé que también el maestro Ares dijo: ¡ay, el contexto! Palabras que para mí, el palabra contexto no es una palabra intelectual. Es una palabra, este, pues normal. Es una palabra de vocabulario normal. Pero aparentemente él la ve, la ve como intelectual. Así lo dijo. Y los voy a enseñar todo. Vamos a ver todo eso. No se preocupen, no se preocupen. Va no a estar bueno el video. Entonces, para, qué? ¿Para, que, para que vengan a, a ver eso. El efecto es el efecto de la causa. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos, vamos, piensa al pendiente de ese video. Ya me voy a uno de mis tres trabajos. Me voy a, me voy a trabajar a la granja. <laughs> eh, a cobrarle cosas. Decir, ¿por qué ser más grande a quien lo es Rodolfo? Es que Rodolfo no es grande, Marco. Re, quiero, que, quiero que también pongan atención en eso. Rodolfo no es grande. Rodolfo le ha pedido réplica a todo mundo, le ha pedido réplica a todo mundo y nadie lo pela. Este, pero a mí me va a traer vistas, entonces por eso lo voy a hacer. Y pues como tengo todas las pruebas necesarias para desmentirlo también y también meter, meter ahí una que otra pregunta a su público acerca de lo que hace con su dinero que le donan, pero todo eso ya vendrá, ya vendrá. Estoy, estoy recaudando videos y toda esa madre para pues realmente contestarle. O sea, hace 15 años lo de Fabián, wow, si Daniel no hace mucho que salió del closet, más bien lo sacaron. Es que también se meten con las... También estaban hablando de mi sexualidad y cuánta mamada. Y ya todo el mundo quiere que le responda a todo el mundo. También escuché que quieren que le responda a otra chava que ni conozco. Bien chistoso. De Verena creo que se llama. A ver si, a ver si le responde a ellas. Pff, tampoco voy a responderlo. Voy a responder a personas pues, que me den vistas, más que nada, ¿no? Cuando son, cuando son polémicas, pues sí, voy a exprimirlas y sí, voy a sacarle provecho y sí, voy a sacar vistas y no me importa que me digan que soy colgado y que, y que no sé qué, porque las controversias yo no las busco, nos busquen a nosotros. Um, entonces, <laughs> no sé qué Desde la Decía que el maestro Aries era un señor solo que no tenía cómo entretenerse para más que tirando hate ah no sé yo no supe eso yo no supe que dijo eso oh. de que Rodolfo está hablando del reno pues tiene la nariz tiene la nariz roja pero no porque pero más bien de mentiras <laughs> y me encanta que acá rato anda amenazando con audios saca los audios güey saca los audios porque amenazar porque amenazar o, o amenazas porque o no los tienes o porque los audios no dicen como lo que estás diciendo porque si no ya los hubieras sacado también no viste no a sacar audios de chismen chisme no like no nos amenazaste el año pasado o algo así con que ay tengo audios donde hablas mal de chisme no like pero hemos criticado a chisme no like todo el tiempo Nunca nos hemos callado en nuestras críticas de chisme no like. Hasta ja Javier Seriani hasta contestó en la entrevista de y Dijo, no, me vale madre lo que piense pate Limón. Que también va, 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 a estar, va a estar en el clip de evidencia que voy a sacar. Pero él piensa que, que, que nos, tiene, nos tiene atrapados con los audios. Ay, no, por favor, no los saca. Sácalos, güey. Sácalos, nos vale madres. Pero sácalos todos. Saca lo que tú has dicho. Saca lo que nosotros hemos dicho. Saca los screenshots así textualmente. Para que haya contexto de las conversaciones y no nomás cosas a modo, no nomás un audio por aquí, un audio por acá, un audio por acá. No, saca todo textual para que la gente vea la conversación y hagan sus propias conclusiones, pero no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no te conviene. Tu sexualidad no le incumbe a nadie, eso no hace. Es que, ¿Y mi sexualidad qué? Sí, soy bisexual. Sí. Me gustan las morras y me gustan los vatos. ¿Qué tiene? Yo nunca lo he escondido. Yo no, yo no lo hago mi, mi personalidad. O sea, yo, 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 yo soy Alex Limón y lo que hago detrás de, de, detrás de cámaras es lo de menos. O sea, no entiendo eso. Que, que, ay, qué chistoso. Me, me hace reír porque nunca, nunca responden a las críticas que hago. Siempre responden con cosas bien irrelevantes. ¿No? El maestro Aries completamente desvió mi crítica hacia él de que le dije la ironía de que estaban que que usé porque también me dijo, "¿Cómo por qué te metes en los comentarios de otras personas? Porque los critiqué por criticar a, a Max Lumbia, que yo no conozco a Max Lumbia. Este, pero nada más usé ese ejemplo para demostrar la hipocresía de que, están, que se están burlando del físico de Max Lumbia mientras tu invitado no tiene los huevos, por así decirlo de mostrar la cara. Esa fue mi crítica, pero no, el, el, ¿qué dijo el maestro Ay, ¿a él qué le importa? Y este es el arreglo que tengo con, con Andrea, así que yo no voy a mostrar mi cara. Ok, pues no la muestres, pero tienes que admitir que es hipócrita de tu parte criticar a personas por su físico cuando tú mismo no tienes la habilidad o no quieres por miedo de que te identifiquen o que te critiquen tu físico. Pero tú, a ti te gusta hacerlo, ¿no? Y tampoco hablaron del tema de cómo usaron la palabra india como, como insulto. Tampoco hablaron de eso. O sea, todo lo que les critiqué, todos los critiqué, todos los puntos que hice, ninguno fueron tomados. Dice, la Andrea y el Aris diciéndote colgado por responderle a ella y no a Rodolfo. Dice que por vistas, pero no se acuerda, de todos los videos que le dedica a Carvajal para colgarse. Es que es el internet. Me van a decir colgado. Sí, ya les he dicho. Sí, soy colgado. Me cuelgo como simio. Me cuelgo como mono. No hay pedo. Es lo de menos. Son temas que la gente les atrae. Por eso hablo de ellos. Por eso hablé de Pedro Ferriz. Porque a la gente le atrae este tema. Y sí, soy colgado. Me vale madre. Son temas populares. Son temas que ellos mismos suben a sus redes sociales. Entonces, pues sí, es, es libre. Es libre de hablar de lo que quiera. Mientras mis críticas sean congruentes y sean con, ex, con, con evidencia y, y pueda mostrar la, la hipocresía cuando sea validada, pues sí, lo voy a hacer. Y ustedes también pueden hacer lo mismo. O sea, yo no soy perfecto, yo también me voy a equivocar, yo también puedo tener incongruencias a veces. Está bien, díganme, díganme cuando lo hago, es lo de menos. A mí no me no me hiere, no me hiere. ¿No? Y no se preocupen, no le tengo miedo a Rodolfo. Mi mamá y yo no tenemos miedo a Rodolfo. Por eso, por, su, su video empezó porque dijimos un comentario de que no nos gustaba su contenido. También hablamos, o sea, hablamos de personas que no nos gustaban, personas que hemos tenido choques en el año, cuando fui con mi mamá. Hablamos del precio de la fama, hablamos de Rodolfo del Prado, hablamos de Jorge Carvajal, hablamos de muchas personas. Y, y no nos importa, porque las críticas que hacemos son críticas con fundamentos y argumentos, como dice el maestro Arias. Pero bueno, este, ya les dije, tendré, tendré un video más, este, más complejo. Creo que ese va a durar como tres horas, dependiendo, porque ya tengo dos videos que reaccionar a Rodolfo del Prado. Nos vamos a reaccionar a dos de él y vamos a reaccionar al video de Andrea, textual, para que ustedes escuchen lo que ella dijo y vamos a escuchar lo que él dijo y voy a responderles de esa manera, ¿no? Dice es como muchos después, si quieren los pasos de tu mamá con la casa de los dos, pero ella fue de las primeras. ¿sí? y También me da risa que muchas personas se están, se están subiendo al barco de odiar a los limones. Que está bien, bienvenidos. Dame tu ticket, yo te lo te lo estampo. Odiennos, ódiennos. Díganos que somos los peores de YouTube, somos tóxicos, somos los malos de YouTube. Hoy, está bien. Pero díganos por qué. Argumenten. Como dicen, ay, después de que lo que le hicieron a Ivonne, ¿ok? ¿Qué le hicimos a Ivonne? ¿La expusimos como mentirosa? Dijimos como mentía en la Casa de los Famosos, cómo usaba a las personas a su modo. Lo mismo que dijimos de, de Laura Bozo, lo mismo que hemos dicho de Miniurca Somos consistentes con nuestras críticas. Pero no se enfocan. ¡Ay, lo que le hicieron a Ivonne Montero! ¡Ay, lo que le hicieron a Alicia Machado! ¿Qué le hicimos a Alicia Machado? La apoyamos hasta el final, incluso, de, incluso después de que el manager nos quedó mal, nos insultó. Metió, se metió en el chat a, también a retarnos. Hizo cuánta mamada el señor también. ¿Sí? Bueno, el, la palabra mamada la usé hablando de las cosas que hizo, no hacia él. Entonces también, también haga diferencia. Después de que nos quedó mal, después de que nos prometió cosas y nunca nos cumplió, nada más nos usó para promocionar los shows de, de esta Alicia Machado. Nada más nos usó como porque él se acercó a nosotros. Él vino a nosotros, ¿por qué? Porque vio el potencial que teníamos, vio el alcance que tenía mi mamá en ese momento en la Casa de los Famosos. Curioso que no, que no se le acercó a ninguna otra persona, curioso que no se le acercó a ningún otro youtuber hablando de la Casa de los Famosos en la primera temporada, pero mi mamá sí, ¿por qué? Porque sí, el impacto de mi mamá, quieras admitirlo o no, fue muy grande, porque fue una de las primeras, si no la primera, en hablar de la Casa de los Famosos, que ahora todo el mundo habla de él, está bien, no pasa nada. Pero tienen que admitir que en ese tiempo, pues sí, fue un poquito revolucionario porque nadie estaba hablando del tema. ¿No? O sea, son cosas que, que pues son verdad. Objetivamente son verdad. Y sí, tengo carpetas de todos los youtubers que no hablan de nosotros. No nomás de alguien. En específico, Jessica. Tengo carpetas de todos. Si hablas mal de nosotros, pues sabes que, ok, agarro el clip, agarro el video, lo descargo y lo pongo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo vas a ocupar de desmentir a personas. Uno nunca sabe cuándo va a ser necesario. Y ya lo hicimos, ya saqué la carpeta que tiene de ti, Jessica. Y luego, ¡ay! Expusiste. Expusiste mi nombre de Twitter personal. Wey, está en Twitter tu nombre personal. Tú estás comentando con tu Twitter personal. Yo no expuse nada, tú lo expusiste cuando lo usaste en Twitter. ¿Qué estupideces estás diciendo, Jessica? Yo nunca expuse tu, tu dirección, no sé dónde vivas, me vale madres dónde vivas. O sea, yo expuse las cosas que tú has posteado en redes sociales, es lo que tomo screenshot. Yo no, yo no me meto a tu computadora a hackearte, a sacarte información personal. Tampoco te agiverses tar, las cosas, tampoco mientas a la gente para quedar tú como la víctima. Y sí, saqué un post donde le mentiste a la gente de que, ay, mi mamá me ve, ¿no? Que, ay, Patti Limón me ve, aquí está el analítico. Cuando el analítico ni siquiera enseña eso, enseñé la foto donde tú, tú misma posteaste eso en uno de los videos. Ahí lo tengo por ahí, lo puedo volver a enseñar. Pero nunca respondiste a eso, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Puede, puede que venga por allí. Puede, que, Ah, también Juan Rivera. También Juan Rivera. Juan Rivera, también su equipo. En cuanto empezamos a ver cosas que no nos gustaron en la casa de los famosos, como, uh, ¿cómo se llama? ¿Cómo no nos gustó cómo a cada rato lloraba, cómo a cada rato usaba la religión para él mismo subirse, para él mismo darse golpes de pecho con la religión? No nos gustó eso. Y lo comentamos. ¿Y qué pasó? Ay, su, mana, su, su equipo de trabajo con los que hemos trabajado antes. Hemos tenido contacto con ellos. Sacaron a mi mamá de los en vivos, de, del chat que tenían. Y empezaron a atacarlos. ¿Por qué? Porque no los usaron nuestras críticas. Pero nunca, nunca hablaron del tema. Y también creo que Juan Rivera fue uno de los que Rodolfo del Prado trató de entrevistar. Le, le mandó la invitación. Ay, aquí, vente, yo sí te respondo. Y mira, nadie le respondió. Nadie nunca le responde a Rodolfo del Prado. ¿Por qué? Porque no lo ven como que vale la pena. A nosotros nos responden. Nos ha respondido Alicia Machado, nos ha respondido este, uh, Gaby Spanic, nos ha respondido Juan Rivera, nos han respondido este, pues mucha gente. Pues ahí están los videos. And a, 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 a Nacho, Daniela, ¿quién más? O sea, mucha gente. Porque a nosotros sí nos notan. ¿Por qué? Porque nuestras críticas tienen validez y les arde. Porque fomentamos nuestras críticas con evidencia. Pero bueno, cada quien hace su luchita, cada quien hace lo que puede. Y voy a seguir haciendo mi, mi contenido mediocre, como dice Rodolfo Le Prado, mi contenido mediocre. Ya veremos el año que viene, a ver si mi mediocridad pues logra superarte. Entonces suscríbanse al canal. Uh, y recuerden, yo esto lo hago cuando tengo tiempo libre. Yo lo hago cuando, pues sí, cuando una nota me interesa, tengo una hora, tengo dos horas para prepararme, ok, lo hacemos, ¿no? ya, y ya. Yo tengo tres trabajos, trabajo en la granja, trabajo cobrándola a la gente y trabajo en, mi norma, en, en, mi, en el trabajo que sí existe. A lo mejor al rato van a decir que vendo chicles en la calle, ¿no? Solo te peleas con la gente y te ves un mamador. Martina. Yo no me peleo con nadie. Yo le respondo a la gente. El barba de Barrabás nos atacó primero, ni, ni en cuenta, ni sabíamos quién era. Gabriel Sodi me atacó a mí de en cuenta. ¿A uh, quién más? El precio de la fama también. O sea, Y pues a veces sí me da, me da risa, me da risa. Y las contesto, lo hago por diversión. Poncho, también Poncho. Porque, de, porque desmentí una nota, una nota de Poncho TV, de, de su esposa, Monique. No me metí con Monique. Yo no me metí a mandarle pleitos a Monique. Yo vi una pelea que tuvo ella y Claudia en Twitter, públicamente, una pelea que tuvieron públicamente en Twitter. Me metí a investigar cuál es la raíz de esta pelea. La raíz de la pelea era Daniela Parra. Aparentemente, porque también se peleó con a Daniela Parra, y luego qué pasó. Ah, vi el video de Monique, este, y luego descubrí de lo que dijo Monique. Luego vi la entrevista completa de, de Andrea de, de Daniela Parra, donde, según esto, dijo lo que Monique dijo, y resulta que nunca dijo lo que Monique dijo, y pues enseñé, enseñé. Ponchote Martínez, Ponchote Martínez yo no tengo problemas con Ponchote Martínez. Poncho, ponchote me, me cae bien. Hasta o le mandé este, saludos de Navidad. Este, pero es lo que te digo. <laughs> o sea, yo les puedo contar cualquier pleito que, que quieran, que he tenido o que hemos tenido. Pregúntenme, yo les doy todo el pinche contexto. Vean los videos, él también les doy el contexto de cómo todo surgiere. pero bueno el punto es este año ojalá podamos llegar a, a, un, a un nivel a, un, a suscriptores más 30.000 es lo que lo que quiero quiero doblar tengo dos ahorita puede que 30.000 llegue el año que viene dependiendo en el caso de los famosos voy a este hay noticias también uh, creo que creo que ya está confirmado algo que voy a hacer este verano este que entonces Ponchote es, está bien, no lo he visto. Pues lo, pues lo veré. No, no he vi, no visto. Pues está bien, o sea, yo no tengo problemas con Ponchote. Lo he criticado en su momento, pero él también aguanta. Aguanta vara. Es lo que te digo. Es este, es. Dice que tomen ejemplo de Inés y Carlos Alberto que tomaron con madurez tus comentarios tan sencillos como eso. Para muchos, el ego y la tranquilidad son evidencian. Envi sí. Sí, eso sí. Que a lo mejor no, no estaban de acuerdo Inés y Carlos con algunas cosas que dije. Está bien. Pero al menos lo tomaron en el mentón, ¿no? Como dicen por ahí. Porque, quieran o no, sí los expuse también a ellos. Yo no me puse del lado de nadie. Porque yo no tengo lados. Yo no me voy del la, lado de nadie. Porque tampoco sé si alguien está diciendo la verdad completamente. Tampoco puedo asegurar que, que lo que me están diciendo de un lado es correcto, ¿no? Pero bueno, usted, quiero que ustedes me digan qué piensan. Uh, no, déjame chocar mi mensaje. Pero sí, hay, mucha, hay muchas cosas que vamos a hablar la próxima semana. Dice que estás en directo. Ya estuvo bueno el estilo random de tirar la piedra y esconder la mano. No tiene de malo el debate, al contrario. Saludos, amigos. Vas a pasarlo. 30 mil, amigo. O te corte de Adres eres tan tipo maduro y haces un trabajo muy bueno y entretenido. Pero ¿cuál trabajo, Byron? Porque tengo tres trabajos, acuérdate. Y les tengo cosas interesantes nuevas el año que viene, también en ese video. Así que, por favor, manténganse. Acuérdense que tengo... Va a haber cosas interesantes, por favor. Este, pero no. Miedo no le tengo a nadie. Miedo lo tengo a Leo cuando... Cuando a veces me agarro así la mano de... ¡Ah! <laughs> miedo le tengo miedo cuando le a Leo cuando le estoy cortando las uñas. Eso sí le tengo miedo. <laughs> uh. Martina, si quieres que soy presumido, pues está bien. Soy presumido. Soy presumido. Está bien. Si piensas que soy presumido, pues está bien. No hay pedo. Pero, ¿cómo? Dime exactamente qué he presumido yo. Lo de los trabajos es, es puro chiste porque, porque están diciendo que tengo trabajos que ni al caso. Pero bueno, ya me salí del tema. El tema era Pedro Ferriz. Este, ya estamos este, ya una hora casi, 45 minutos. Pues yo no me creo guapo. Es que también, también vi que estaban diciendo que me creía guapo. Pues yo no me creo guapo. ¿Yo cuándo dije que estoy guapo? Lo digo de broma. <laughs> Lo digo de broma. Y pues si la gente piensa que pues, está bien. Cada quien... la, la belleza es subjetiva. Hay personas que, que también yo pienso que están guapas. Pero otras personas que no están guapas. Dice ese. Uh, dice. Andrea se ha grabado. Abanicándose con dólares y tirándolos al piso y sus seguidores te dicen creído. No. Sí. Les, estás bastante colerito. ¿Guapo no? Pues está bien, estoy colerito. Está bien. Ojalá, Martina, tú estés muy guapa. Ojalá tú te veas como, como Salma Hayek. Ojalá tú te veas como... como quién? ¿Quién más está guapa. ¿Qué hilo? Dakota Fanning. ¿No? Ojalá tú tengas... No tengas ninguna... Ni un, ni un grano en tu cara. ¿No? Para, para llamarme a mí feo. <laughs> Digo, pues... Si vamos, a, si vamos a hacerla así, ¿no? Ojalá tu esposo, Martina, esté muy guapo. Culerito es como que gacho. Así como que feo. Feito. Um, pero bueno, no sé. Cada quien, cada quien. Cada quien. Pero bueno, espero que se hayan divertido... Espero que se hayan divertido. Este, está bien, está bien. <laughs> ah, pues mira. Este, a mí no me, a mí no me hieren esos insultos. Es que no sé qué, no se preocupen. ¿Qué argumentos de paso para debatirse mamón y creerse guapo. Pues sí, es que sí soy mamón y sí me creo guapo. Yo soy el más guapo del mundo. ¿A qué rato me andan mandando mensajes que si quiero modelar? Yo les digo que no. Que esta cara solamente es para YouTube. <laughs> sí, parezco chinito. Sí, los ojos se me hacen así. Sí, hablo con mis manos muchos. Sí, me repito mucho. Sí, son mis fallas. Y las reconozco. Las entiendo. Pero las uso a mi ventaja. Yo me yo no puedo reír de mí mismo. Pero bueno. Este. Bueno. Ando como ando enfermo. Traigo como dolor de garganta y se me tapa la nariz a veces. Entonces, ¿sabes? Como que no puedo. Como que respiro y trato de pasar saliva y no puedo. Y a pronto se meterán hasta que el pobre Leo. Ah, pero Leo. Leo también tam le, le vale madres. Pero bueno, manténganse al tanto de todo lo que, lo que vimos ahorita. Ah, más. Ahorita me acordé de que tengo que descargar algo aquí rapidito antes que se me olvide. Me acaba de entrar la idea de hacer algo aquí rápido. Uh. no no sé se me, hace, se me hace todo muy chistoso la verdad no sé ¿no? suerte en los tres trabajos es, es que yo aquí horas hago o sea chistoso trabajo en la granja trabajo y trabajo cobrando y lo dicen con tanta seguridad es lo peor. Lo dicen con tanta seguridad, como que realmente tienen las pruebas, como que tienen fotos de mí trabajando en la granja, o que tienen fotos, yo, o que tienen audios de cuando le cobro a la gente. Lo dicen con tanta seguridad. Y eso me causa tanta risa, porque nunca muestran pruebas, nunca muestran nada. <laughs> lo que te digo uh, más tengo que antes de que se me olvide tengo que descargar algunas cosas que estoy aquí rapidín rapidín pero bueno cómo se pasaron ustedes navidad qué le regalaron a mí me regalaron un me regalaron este es que este año no hicimos regalos así hicimos nada más este secret santa entonces uh... No hubo... O sea, me regalaron... Bueno, los regalos no los abrimos hasta el 29. Este, también tengo que... Ahorita tengo que rega... envolver regalos y cosas también. Porque también estamos haciendo otra cosa. Que vamos a regalarnos cosas de nuestra casa. Uh... A ver, ¿qué otro? Este sí lo voy a ver. No se informan de lo que dicen. No, es que, es que no sé si no se informen o les vale madre mentir. Y como dice mi mamá, el que miente en lo poco, miente en lo mucho. Y cuando caches a una persona en una mentira, ¿cómo le crees después de ahí? Cuando te mienten tan descaradamente, ¿cómo, cómo tiene credibilidad? Como Pedro Ferriz, como Pedro Ferriz, también él empieza a decir cosas que ni al caso. Qué chistoso este güey. resube re, re, videos, qué chistoso. Perdón, es que estoy. Me, me llegó una idea, tengo que checarlo antes que se vaya. Uh. Sí, es que yo, acuérdense. Acuérdense que yo soy. Uh, ¿Cómo se mediocre? Pero mira, ¿saben que No hay pedo. A lo mejor de aquí, de aquí a que haga la, la, la reacción, que va a ser pues la semana que viene, yo creo que el martes o el miércoles es como la estoy planeando. Te apuesto que va a haber al menos, puede que haya como otros dos, uh, puede que haya más información, más, más videos para reaccionar, que ojalá los hagan, ojalá sigan haciendo videos, ojalá, por favor, por favor, por favor, sigan haciendo videos de mí, de mi mamá para reaccionar, para monetizar, este, porque al final de cuentas eso no nos estás perjudicando en lo más mínimo. Al contrario, me están llegando nuevos escritores, me están llegando nuevas personas, este, y lo, y lo interesante es que y eso le va a pasar a todo el mundo también a ellos, porque las personas que ya tenían esta impresión de nosotros se van a ir a los canales donde hablan mal de nosotros, ¿verdad, Jessica? Este y, y, y según ellos no, no fomentan el odio, no hacen nada malo, pero bien que, que comentan, y, y también ellos tratan de unirse a, a la crítica o a la, al, al hate o como quieras llamarle, ¿no? Entonces, pues también ahí están las incoherencias. Pero no, le digo, Ponchote, no sé, no he visto lo que dijo Ponchote, entonces no voy a comentar, pero la última vez yo hablé con él el otro día, entonces no sé. Tendré que ver, pero no, no creo. Este, me hubiera dicho. No <laughs> <laughs> te digo. También Punchotes. Eh, Ponchote también lo he criticado varias veces. Este, lo critiqué cuando hablaron de lo de Tenach, creo, lo de su libro. Y hasta él dijo que, que sí, que mis argumentos eran buenos. Entonces, pues. Este. Él, él, él sí, él sí aguanta vara. Él sí aguanta vara. Ah. Uh. Y reconoce también, que eso es importante, acuérdense, el, el poder reconocer cuando, pues sí, a lo mejor tus argumentos no son fundados, o a lo mejor no hay, no hay este, pues sí, a lo mejor te, te refutan. Este, como yo dije, pues sí, no debí, no debí de haberlo llamado Mamona. o no Tengo que volver a ver en qué contexto usé la palabra Mamona. Este, no, no sé si fue dirigida a ella, tengo que volver a verlo. Tengo que volver a escucharme en vivo. Uh, pero puede que sí. Pero sí, la palabra no debe ser Y la trae contra ti. Yo no vi el video. La verdad, no, vi, no he visto el video. Vi los comentarios. Vi un poquito de, de la transcripción. Este. Pero sí vi que. Las cosas también que comentaba. También dijo puras mentiras. Es que también vi, Me mandaron un, 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 este, un screenshot. De, de cómo le comentó Andrea. De todas las cosas que le hicimos. Cuando nunca. No le hemos hecho nada. Este empezó a ponerme como que la estoy stalkeando y que tengo información privada de ella y que la expuse su nombre verdadero en, en Twitter. Pero Jessica, tú tienes un canal de YouTube con tu nombre verdadero. Entonces, ¿de, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Te digo, puras estupideces. No. Pero bueno, ustedes hagan sus propias decisiones. Yo nomás... este es este a mí a mí ustedes también pueden criticar ustedes también me dejan críticas en los comentarios y a veces las respondo a veces no o sea es es lo que les digo las opiniones son como los culos todos tienen uno unos apestan más que otros pero al final de cuentas todos son válidos hasta cierto punto oh. Sí, hey, no se pelean, Liliana, sí, está bien, críticamente, no hay pedo. Entonces lo hagan con evidencia y con ejemplos. Porque es muy, es muy fácil nomás dar el. dar el. dar la crítica, poner el nombre. Pero si no das ejemplos después de la crítica, o antes de la crítica para justificar lo que estás diciendo, con evidencia y cosas así. O sea, es donde pues ahí ya caes en lo, en lo triste, ¿no? Descargué este. Nomás estoy descargando evidencia, nomás para asegurarme que, que no la borren. O que la editen antes de. Puede, puede que haga una serie, eh. Puede que haga una serie de todos los videos que ha hecho uh, este Rodolfo. Porque ha dicho tantas. Tantas cosas. Ha dicho tantas estúpidas también, ¿os güey. Este. Que pues puede que me dé me dé contenido. Y te digo. Este. Uh, nadie le pela. Pero ya me salí del tema. <laughs> ya me salí del tema. Ahorita, si Pedro Ferriz está viendo el video, dice: ¿Qué pedo? ¿De, qué, de quién está hablando? <laughs> Ay, no. Ah. Este, y Rodolfo, si estás viendo este video, ya sé que te mandan clips, según tú, este, que también, dice, yo no veo los videos, me mandan clips, pues también, o sea, ¿cómo, cómo hablas de cosas que no ves? ¿Cómo hablas de cosas que, que, no, que no tienes el contexto? También, este, yo siempre me echo todos los videos, todo, 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 para saber exactamente qué fue dicho y cuál fue el contexto, porque una persona que va a hablar de una persona tiene que estar informada. De lo que fue dicho, necesariamente su carrera y lo que han hecho, pues eso también a veces es, no es relevante al tema. Este, porque muchos famosos yo no conozco y tampoco me voy a poner a, a, a ver las novelas de todo el mundo. Este, simplemente de lo que dicen, ¿no? Pero es lo que me causa risa. Perdón, es que les digo, estoy más aquí, pero dice: no te dejes, Alex, no tengas miedo. No le tengo miedo, no le tengo miedo a nadie. O sea, no, en mi vida me voy a topar a Rodolfo del Prado. En mi vida. O sea, no lo voy a ver en la calle. Nunca. Y aunque lo viera, también le diría, le diría lo que pienso de él. Yo no le tengo miedo a nadie. yo sé defenderme si llega si a llega ese punto donde el cabrón se pone agresivo pues yo también sé defenderme yo también estudié artes marciales estudié muay y cosas así digo no dudo que dudo que eh, al, llegue a ese punto pero también quiero resaltar que sí sé defenderme Sí, sí, sí. Es que yo siempre cuando hablo de un tema les muestro los videos, yo les muestro lo que la gente dice, yo no, yo no les cuento que lo que dijo, que lo que dijo. ¿Por qué? Porque luego se targiversan las cosas. Las, la gente cuenta, recuenta las cosas de una manera muy interesante. Y ahí es donde... Es, la, la memoria humana no es perfecta. La memoria humana no recuerda todo. Este... ¿Cómo se llama? Ah... Uh, uh, entonces cuando uno empieza... Ah, qué bueno, este video lo quiero ver. Es que ahorita voy a manejar la granja, es como unos 40 minutos, entonces... Pero no sé ustedes. Pero bueno. Uh, uh. Hola Joana, gracias por llegar. Es que sí, está llegando mucha gente. Gracias, se los agradezco. Y va a haber mucho detractor también. No hay pedo. Les deseo bien. Les deseo que les vaya bien a todos. Suscríbanse al canal de Rodolfo. Suscríbanse al canal de Andrea. Me vale madres. A con quién vayan a ver, es lo de menos. El Internet es muy grande. Yo no, no, yo no nomás veo shows de espectáculos la única razón por la que veo shows de espectáculos es para para ver que lo que está hablando la gente que es popular y yo no y, y se notan que yo trato de no hablar también tampoco de los temas que ya fueron hablados por todo mundo ¿no? porque también es puro pinche reciclaje todos los shows es puro pinche reciclaje de lo que ya fue hablado y, nomás, y, lo, y dicen lo mismo pero de diferente manera entonces a mí me gusta enfocarme en cosas que a mí me interesan y a veces no son cosas que a todo mundo le interesa que dijo Ponchote. No sé, me están diciendo que dijo algo, pero yo no sé. Dudo, no sé, tendría que ver, no sé. Pero, te digo, yo no tengo problemas con Ponchote. La señora ha sido muy buena conmigo. Porque Jessica también la anda, anda. O sea, cada oportunidad de tirarle a alguien la tira. También cuando pasó lo de Ponchote, también ahí estaba metida en todos los. Me mandaron mensajes, screenshots de ella. Este, dándole. <laughs> dándole con todo Ponchote. Según ella. Y según ella nosotros salimos mal con todo mundo, pero ella también no está peleada con Ponchote. No está peleada con, con, con otros youtubers también. O sea, les gusta apuntar, pero no que los apunten. Bien chistosos, bien chistosos. Pero como ya vio que pues ahorita Andrea y Rodolfo son los... Son las personas que, pues, a lo mejor para ella puede traerle más vistas. Pues yo creo que por eso lo está haciendo. Pero no sé, no sé. Son especulaciones. Las especulaciones no son corroboradas. Simplemente es lo que a mí me da me da parecer, ¿no? Pero les digo, por favor, sigan haciendo videos de nosotros. Por favor, sigan respondiéndome. A mí es dinero. Dinero, dinero. Es monetización. Me vale madres. Sus opiniones me valen madres. Como las mías, a ustedes también les, ver, les debería valer madres. Pero todo lo contrario. <laughs> les cala lo que digo. Y pues cuando y cuando salen a decir cosas, pues, y cuando son mentiras, pues más fácil, ¿no? Para mí. Puede ser. Con, ah, ah, ok. Mi, pero Ponchote y mi mamá no están peleados. Que yo sepa, no están peleados. O sea, mi mamá me hubiera dicho. Este. Pero no sé, cada quien, cada quien. Te digo. Me hubiera dicho, pero no creo este tendré que ver más bueno ya me voy porque ya, ya pasé la hora nomás quería pasar la hora para que sea al menos un show así completo gracias a todos por acompañarme en esta bonita tarde de 27 de enero este no creo que hagan vivos hasta el año nuevo regreso regreso a mi casa el el 30 el, 30, el 30 el 31 porque tengo una fiesta de navidad una fiesta de año nuevo Está aquí, un amigo vive aquí cerquita, entonces vamos a ir a verla. No, pues no sé, Ariel. Yo, yo no lo he... No, es que, la verdad, yo no, yo no consumo mucho su contenido, porque... Pues no, no, no me... No, los, los temas a mí no me... Tienen, son temas que a mucha gente le interesa. Son temas que a mucha gente le interesa, que tiene muchas vistas y me alegra verlo crecer este Pero no, a mí eso de lo de Gloria Trevi, pues no sé, a mí no, a mí no me llama la atención. Uh, pero le está dando vistas, o sea, es lo que está vendiendo ahorita para él, entonces me da, me da gusto, porque también tiene a la licenciada Maggie Y que el lado de, la de, Claudia de casa le puede dar un centón, según ella. Ay, <laughs> cómo me gustó esa pelea de Claudia de casa, me causa tanta risa. Un youtuber, dice un, un disque youtuber. Dice que mi noti que mi idea esta es irrelevante. <laughs> Se puso bien ofendida con, con, mi, con el título de mi show. Pero bueno, ya me voy. Ya, des despedidas largas, ustedes saben. Uh, este también lo quiero descargar. Oh, tengo mucha tarea que hacer. Uh. Bueno, ah uh, enero, ah perdón. <laughs> perdón, 27 de diciembre, perdón. Estamos a 27 de diciembre. 27 de diciembre. Bueno, suscríbanse, dejen su like, ah uh, Espero que han tenido una bonita Navidad. Ya me voy porque tengo que volver a empacar. Este, tengo que eh, hacer unos regalos. Tengo que envolver algunos otros regalos. Tengo que pasar a comprar más cervezas. Entonces, este, ya me tengo que ir. Uh, pero bueno. Vayan a suscribir a todos los canales que hablamos hoy. Vayan a suscribir a Jessica. a todas. Vayan a darles apoyo. Porque a mí, yo no, yo no soy de esas personas que me... Que, que, o sea, mis críticas son basadas en hechos. Ahora, que si pues tú ves los hechos y quieres ir a seguir a estas personas, pues es tu prerrogativo. Uh, pero ya tú, tú allá tú sabrás. Tú y tú y tú sabrás. Qué chistoso. Pero bueno, ya me voy. Es que digo, me, me despido como, como media hora. Este, este es despedidas largas. Bueno, ya me voy, que tengan un buen día. Hasta este, aquí les dejo. Les dejo Leo. Uh, bueno, bye. Suscríbanse, dejen su like. Bye. Ah, bye.